haciendo y hacer. Cuando era estudiante, escuché a Víctor Jara cantarle a Puerto Montt. Por muchos años no dimensioné esas palabras. Ellas traspasaron la barrera del tiempo. La guitarra del cantor hoy se hace más presente que antes, aunque las ruedas de la historia oficial olvidaron incluir en sus páginas los registros de una escena que terminó con 9 personas muertas y con repercusiones en todo Chile. Esta es una colección que se recuperó de la municipalidad, que estaba en la bodega de la municipalidad, cuando la municipalidad en alguna oportunidad se anegó, se inundó, después lo estuvieron secando. Por eso que algunos de esos diarios más antiguos están en peores condiciones. No, si está todo eso ordenado, si es lo que... Es que viene mucho estudiante y se acotan todo. ¿Lo buscamos? ¿Qué pasó? ¿Y no está? 68. ¿Por los 68? ¿En el otro lado de la rencia? 66. Está 65, 2 son 65. 67. Lo que pasa es que vienen demasiados estudiantes y muchas veces ellos lo sacan y después no lo ponen en su lugar. ¿Cuál fue el mismo? Entonces, por eso se ha traspapelado. Pero lo que tiene está esta. Porque además, le voy a decir más, que se robaron. Hace muchos años atrás hicieron un trabajo de investigación sobre los barrios. Y ellos se llevaron el diario del día 10 de marzo. El suceso de la Pampa y Godoy fue el día 9. Y el primer diario están todos cosidos. Pero ellos lo sacaron. Se lo llevaron. Y te digo por qué. Porque nosotros llevamos un registro de la gente que viene y todos se anotan. Entonces sabemos quién fue el último que ocupó el diario.
Puerto Montt subió, su crecimiento comenzó a subir, digamos, después del año 60, a raíz del terremoto, se ejecutó aquí un plan especial de reconstrucción, tanto en el área pública como privada, el puerto, por ejemplo, que se cayó, construcciones fiscales, y también el área privada comenzó a reconstruir. Bueno, el crecimiento era manifiesto. En casitas chicas habían dos o tres viviendas. No había tampoco trabajo abundante. Y socialmente era una sociedad de mí muy marcadamente dividida políticamente. ¿Era conservadora o era radical? Había que andar por una vereda o por la otra. La ciudad les prometía escuela, le prometía hospital, o sea, salud, le prometía trabajo. Y eso hacía que Puerto Montt fuera muy atractivo, a tal punto que rápidamente Puerto Montt empezó a crecer desde el punto de vista poblacional. Es más que están latentes todos los problemas sociales que eso ocasionaba, y agudizado. Una persona que se casa, que tiene dos hijos, que está llegado, que no tenía trabajo, y que le están ya diciendo, mira, tienes que irte, viejito. No me pagas los dos meses, los tres meses, pero tienes que irte, ¿no? Bueno, y cuando eso se saturó, la gente se fue a tomar los terrenos arriba. Don Rocío y Iguén tenía unos terrenos en la parte alta donde ahora hay población y hay un... Tenía un terreno vacío que era en Pampa, donde mantenía ganado, porque ahí hubo una feria que tuvo ya una feria de ganaderos de aquí de la provincia de Llanquihue. Se traía ganado de Aysén y se remataba ahí. Pero después se instaló la feria de Sorno, entonces don Rocío y Iguén y otros socios prácticamente desistieron de ese terreno. Era un terreno totalmente fangoso, barroso. Para uno que siguiera para la crianza de animales ni para eso. Lo marqué con un palo en cada esquina y empecé a hice mi ranchita. Era una ranchita, era un... súper chica, con nylon, cartones, la cosa era cuidar el pedacito de terreno que lo habíamos tomado porque no se instale otra gente, porque cuando ya se supo que se estaban entregando el terreno fue mucha gente que llegó. Don Rocío hizo presente, digamos, que parece que estaban tomando el campo, pero él no presentó ningún reclamo. Hubo conversaciones de carabineros con el diputado Luis Espinosa y me parece que con Raúl Blanco también, que tenía que ver con la municipalidad, para que no haya, digamos, expulsión de la gente. El primer desalojo fue como 20 días antes, pero
fue poco personal. Ellos lo echaron para la calle, nosotros ganaron ellos, nos pudimos desalojar. Los pobladores botaron del caballo al coronel de carabinero o el capitán de carabinero que estaba al mando la tropa que estaba procediendo al desalojo de los terrenos. Y los pobladores me entregaron a mí cascos, me entregaron fornituras de carabineros, zapatos, una serie de elementos que los carabineros habían dejado abandonados en medio de la trifulca, si en realidad fueron derrotados. Estamos alerta porque cada cual cuidaba su vacío terreno y bueno, aquí en la parte, en el bajo de aquí, donde estamos en este momento. En todos los tomos habían despojos casi. Si no se llegaba a un arreglo, había siempre despojos. Y los despojos eran apaleando a la gente. Nosotros estamos una semana acuartelado, preparándolo para el desalojo. Y salimos a las 5 de la mañana, pero vino personal de fuera, Temuco, Osorno y Valdivia. Nosotros cuidamos la carretera para que no entre más personal, lo de la segunda comisaría. El presidente Ibáñez, lo cerramos completa, y el personal de las otras guarniciones desalojaron a la gente. Habían más o menos sus 1000 policías más o menos. No, llegaron por todos lados, porque es suerte que los acordonaron. Nosotros llegaron, los acordonaron, los dejaron al medio. Vaya arriba, me dicen, a los terrenos de Grigol, están matando a la gente. Por favor, vaya usted a parar, que siguen, no sigan matando gente. Dije, no sé qué me está hablando, Leopoldo. Me dijo, vaya, no, le dije, yo no voy a ir para allá, yo voy a ir a la intendencia, me corresponde ir a la intendencia. Dispararon ellos, primeramente. Y ahí se anuló el tiroteo. La gente se vendía como podía, pero no había armamento. Nadie tenía arma, era puro palo nomás y fierro. La gente se defendía. Estaban con lanzas, armas, hachas. Tenían la cuestión de tipo murreras, todos armados, chicos y grandes. Mujeres y también allá. Empezaron a quemar ranchas, a golpear, y nosotros defendíamos con lo que teníamos, palos, piedras. Cuando, por ejemplo, alguien le pegaba a un carabinero, por ejemplo, llegaba y a ese lo valía. Había harta agresión contra el carabinero. A la abuela no salieron nunca a fuerza. Y toda la gente se preguntaba qué pasó, nadie sabía. Sabía que hay disparos y que había gente herida. Eso es lo que se sabía. Compañías, alerta que hay una emergencia urgente. Y me fui mi cacharrito a mirar arriba qué pasaba. Entonces llegué con mi cacharro, un Fiat 125, y no me dejaron pasar los carabineros porque donde estaba la Pampa Irigoyen era un terreno de 200 por 100 metros, más o menos. Y entonces colindante con la carretera, y entonces llegué hasta por acá, y aquí estaban ya los cordones, y aquí estaban en la mitad de esa 200 metros, estaban los 300 carabineros que habían llegado, en total habían como 350 carabineros, todos con metralleta en mano. No había por dónde dirigirse para entrar a la Pampa de Irigoyen. Estaban todos los accesos cerrados. Y había una, en la entrada de la Manuel Rodríguez, que es una diagonal que va para adentro. Esa era la entrada oficial hacia la Pampa. Y ahí había una acumulación de muebles, catre, palos, leña y todo acumulado para evitar que entrara nadie. Y ahí había presencia de carabineros, presencia de tal vez de bomberos. Había gente que quería entrar, autoridad que querían entrar,
porque se había producido adentro un hecho grave con la presencia de carabineros. Señores, nadie va a la emergencia, a esa emergencia, porque hay muertos y no queremos que mueran los bomberos. Pero sí, hay incendios, pero sin sirena, porque la sirena tiene la característica de poner nervioso a la gente. Es el objeto de la sirena. Toca la sirena y tú te despiertas al tiro, porque ya bastan de nervios. Y en lugar de varias otras órdenes, doblen la guardia en cada cuartel, citen a sus compañeros si es que pueden, y solo gente de uniforme, no de civil. Yo estaba pegando un pascuense cuando recibí dos balazos. Recibí uno en la mano primero y después el otro en la guata y con ese caí. Entre los pobladores de la Pampa Irigoyen había muchos trabajadores míos. Yo no tenía idea que andaban metidos en ese lío. Entonces me hicieron señas para que yo me acercara y me dijeron que el Land Rover podía entrar a sacar y ver de qué manera podía ayudar. Y no dejaron entrar las ambulancias. Porque la gente sabía, desde luego sabía la posición política mía. Y me conocían por esta relación diaria que yo tenía con el mundo laboral. Y el vehículo ellos lo identificaban. Entonces me abrieron la cuestión, entré, cerraron la cuestión. Y ahí empezaron las carreras por subirse al Land Rover, por ir a buscar aquí a fulano, merengano. Y nos metimos al centro. Y ahí había herido de todos los... En la casa acá, en la allá acá, que vaya para allá, que vaya para acá. Y fuimos llenando el Land Rover con 4 o 5 heridos en cada viaje. Hice como 4 viajes. Yo saqué 14 o 15 personas. Desde el punto de vista jurídico, el razonamiento era impecable. Pero desde el punto de vista político, yo creo que era absolutamente equivocado. Esa es mi opinión. Y la intendencia, en la ciudad de Carmen, la funcionaria más antigua, me dice, don Héctor, no puede pasar porque el intendente, don Jorge Pérez, está, no quiere recibir a nadie. A mí tiene que recibirme. Soy el presidente del partido y soy inspector del distrito. Yo tengo que saber lo que pasa en la intendencia. Además, soy presidente del partido. Entonces, le pedí a abrir, entré, abrí la puerta y Jorge Pérez estaba. Héctor, Dios mío, Señor mío. Ay, Héctor, ¿qué voy a hacer, Héctor? Ay, no sé lo que pasó, Héctor. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir de Puerto Montt. ¿Qué hago, Héctor? ¿Qué hago? Tienes que enfrentar lo sucedido. Tú eres responsable. Vamos a ver qué le pasó. Dice que hay 100 muertos. Que hay 20, 30, no, estoy confundido, no hay noticias exactas, el carabinero no tiene noticias exactas. Entonces le dije, aquí vamos a ser responsables todos los gobiernos, vamos a qué pasó. Y ahí me encuentro en una pieza, en una actitud de silencio, cabizbajo al intendente subrogante, mi colega Jorge Pérez Sánchez, y en otra pieza, más como un living así de esta casa, en un sillón, prácticamente derrumbado. Nunca había visto una persona uniformada con su uniforme, su gorro, sentado. Yo diría prácticamente derrumbado por lo que había ocurrido. Entonces yo les pregunté ahí a los dos qué es lo que había pasado. Entonces ellos me contaron y ahí supe que habían detenido a Espinosa. Pero lo habían detenido el día anterior, no el mismo día de los hechos. Entonces yo les aconsejé a los dos que de inmediato se pusieran a redactar una declaración señalando el número de víctimas, que según sé fueron 8 y hubo como 47 personas
personas heridas. Y recuerdo perfectamente que la declaración terminaba señalando que el gobierno iba a ser inflexible en el respeto al orden público, a la propiedad privada y a su gestión habitacional que estaba realizando en Puerto Montt. Y ahí está nuestro compañero que cayeron defendiendo por solo hecho de tener donde vivir con su familia. Yo era periodista del departamento de prensa de Canal 13 de la Universidad Católica, año 69. Trabajé ahí hasta el año 71. Y pues, recibimos la instrucción, la nota, de ir a hacer una nota porque había ocurrido el hecho. Y en ese momento Salvador Allende era presidente del Senado y llegó. Fuimos, me acuerdo, al aeropuerto a esperarlo y nosotros lo seguimos a él, que fue primero al campamento, que era Pampirigoyen. Después fuimos al hospital porque había herido, muchos heridos, y después fuimos a la morgue. Y me acuerdo que a Allende se puso un delantal blanco, una cosa en la boca, y lo dejaron entrar. Y nosotros desde fuera pudimos grabar, en ese momento filmar, era se llamaba, con los equipos de esa época, algunos cuerpos que estaban ahí. Ya a las 8 de la mañana me despertó el director, don Evaldo Omar. Que me levante y vaya a reportear porque en Pampirigoyen había habido un incidente y que había gente herida, mal herida. Que yo me levanté, como se levantó, cómodamente llamé por teléfono un taxi para que había buscado a mi fotógrafo cerca de campo que vivía en calle Talcahuana, calle Varas con Talcahuana. Voy a buscar a mi fotógrafo mientras yo me arreglo y de aquí partimos con un taxista Garcés, Marce me parece que ya lo había llevado. Bueno, nos fuimos a Pampirigoyen y llegamos allá. Carabinero estaba al fondo, ya había desocupado el terreno. Y afuera, prácticamente en lo que es hoy la avenida Presidente Ibáñez, estaba la gente, con las carpitas que tenía. Tomé esta foto. Yo me ubiqué detrás de ellos con un ángulo que permitiera ver la cantidad de pobladores que habían ahí. Ellos estaban conmovidos por lo que ahí había ocurrido. Llegó don Rocío y digo, porque todo el mundo hablaba de la orden de desalojo. La orden de desalojo que la habría pedido el señor Irigoyen. Y él llegó a hacer esa aclaración y nos dijo al periodista, yo no he pedido desalojo. Están los cadáveres tendidos en los pasillos del hospital, en el suelo. Y fotografié eso. Pero el doctor estaba muy conmovido y me autorizó, pero sin ningún problema, para que hiciera todas las fotos que quisiera. Uno de los trabajos más difíciles que ha sido yo en mi vida reporteril. Muy, muy difícil, muy triste y que había que trabajar con mucha entereza. Todavía hoy día uno se recuerda eso y te impactaba. Son hechos que golpean mucho y que no es fácil. A uno le dicen, no le dicen, uno piensa, o por la experiencia que tiene que pensar por la cámara y apretar el obturador. Pero hay momentos en que no se puede apretar y mirar por la cámara nomás y apretar el obturador. Hay que hablar también a veces.
Robinson Hernán Montiel Santana, 3 meses. Luis Carlos Aldarete Ollarzo, 19 años. José Rosamel Santana Chacón, 64 años. José Fernando Flores Silva, 19 años. Arnaldo González Flores, 34 años. Jovino Cárdenas González, 35 años. Federico Cabrera Reyes, 35 años. Filiberto Vargas Vargas, 35 años. Y José Aros Vera, 21 años. El papá de mi hijo me construyó una mediagua, tenía yo mi casita. Y ahí estaba con mi bebé. Nosotros estábamos durmiendo cuando llegaron aproximadamente de amanecida, lo llegaron a atacar carabineros. Empezaron a disparar a mansalva nomás, nosotros no teníamos idea qué cosa era. Nosotros corríamos y corríamos como locos porque no sabíamos, nunca habíamos visto esa balacera que vino de improviso. Y no tratamos de salir, de arrancar, de nada, porque no teníamos idea que eso era para matar a las personas. Arranqué nomás con mi bebé, pero no. Arranqué en la casa de mi mamá. Hija dijo, ¿qué le pasa al bebé? Dijo que se le empezaron a morar los labios. Y después ya vinieron para llevarlo al hospital. Ya no tenía nada que hacer. Al rato mi hijo ya falleció porque con las bombas lacrimógenas se le hicieron pedazos los intestinos, no tuvo más vida. Y si yo hubiera sabido que mi bebé no iba a fallecer, lo hubiera tratado de sacar, pero todos los quedamos aquí mismo. El día de su funeral él completaba 3 meses. Nació el 11 de diciembre y falleció. Y el 11 de marzo ya fue llevado al cementerio. Yo fui del campo, pero estábamos viviendo en Modelo, en el cerro. Nos vinimos a ver si podíamos sacar un sitio para nuestro hijo. Los carabineros llegaron a las 7 de la mañana. Tenían esos abrigos largos, con botas largas y los bolsillos llenos de piedra. Llegaron y empezaron a correr piedra y sobre la misma empezaron a correr balas y bombas lágrimas. El finado, mi cuñado, ese se le cortaron los dedos, le cortaron los dedos de la mano y sobre la mina le pasó la bala aquí en el estómago. Se le pasó a salir las tripas hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Andaba con un bitle, esos años se usaban los bitles, llegué, saqué el cuello y le amarré la mano. Y ahí donde mataron al señor Cabrera, ahí en esa mediagua había una enagua de una señora. Y con ese enagua le puse las tripas para adentro a mi cuñado y lo llevamos al hospital. Cuando vengo acá, no me animé a venir hasta acá porque estaba lleno de carabineros. Pero ya esas horas ya estaban todos unos presos, el otro estaba muerto y mi hermano alcanzó a durar 12 días en el hospital. Y llegó el médico y le preguntó, ¿cómo te sientes? Bien, que le dijo él, ya me escapé de la muerte, ya que le dijo. Se levantó, se fue al baño, fue a tomar agua y no alcanzó a llegar a su cama. Ahí pusimos unas chapas, levantamos como una especie de casita provisoria y nos fuimos con mi mamá a la casa, al centro, y mi papá quedó con uno de mis hermanos.
nos fuimos a dormir tranquilos pensando que todo estaba tranquilo porque así nos dijeron que no iba a haber nada, estaba todo en paz. Como 6 de la mañana se escuchaban los balazos. No sabíamos de dónde venía eso porque no nos imaginábamos. Seguí corriendo porque algo me decía que algo malo, mi papá no estaba vivo. Y corrí hasta la calle, hasta la intersección de Magallanes y Mar Rodríguez. Y como no pude seguir, doblé hacia abajo y alguien me dijo, ahí en atrás hay una persona herida. Y yo entré por la parte de atrás, que viene la otra calle que paralela a esta, e ingresé hacia adentro y ahí en una casita un señor que vendía pescado. Lo tenían a mi papá recostado con almohadas y estaba agonizando. Y yo lo único que atiné en ese momento es lo quería llevar a mi casa y él me dijo, hija, déjame ahora aquí. Yo salí afuera gritando y gritaba, mamá, acá está mi papá, acá está mi mamá, mi papá. Y en eso apareció más gente a los gritos míos y empezaron a ayudar para sacarlo. Y de allí llegó una ambulancia y lo llevaron, de ahí se lo llevaron al hospital. De ahí no lo vi más mi papá con vida, hasta ahí fue la última vez que lo vi. Tenía una entrada en el lado, en el costado izquierdo. Y a este lado tenía su mano cortada y un hoyo muy grande acá. Y solo la piel le sostenía su mano. Porque de la bala donde salió tenía un hueco muy grande. Y había lastimado los riñones, el hígado y el estómago. Y de allí comenzó la odisea más fea para nosotros, al quedar solos. Aunque el gobierno nos entregó una casa, que realmente sí la necesitábamos, pero ese fue el pago de nuestro papá. ¿Sí? Y quedamos con una casa, pero nos faltaba lo principal. Por eso que yo le hago el quite a estas cosas, porque son recuerdos tan tristes. Cálmate, Laura, cálmate. Ya, pastor, tómate un poquito de agua. Cuando estábamos acostados, nosotros a las 7 de la mañana empezó el baleo. Y se levantó mi esposo porque había aquí a los pies del sitio, había una persona que había venido de Santiago. Entonces él fue a ayudarle a buscar uno de sus niños. Él lo trajo, lo fue a dejar allá atrás y salió acá afuera a mirar. Y le llegó la bala, le atravesó, él se dio vuelta para venirse seguro porque le llegó la bala por el lado derecho, le salió a la izquierda. Le topó la punta del corazón. Cuando vino una persona a decirme, yo salí, me miró y se fue. Incluso ese día estuvo todo el día botados acá afuera porque no venía un juez, nada, quien dé la orden para que lo levanten. Hasta la tarde lo levantaron y mi esposo se veló en la casa de su hermana, en Bellavista. Y después los funerales y pues se juntaron todos los deudos. Y ahí quedamos solos luchando para crecer los hijos. Ya yo empecé a trabajar, nunca en mi vida había trabajado porque me casé jovencita. Yo tenía 17 años cuando me casé. A los 18 tuve mi hija mayor, así que eran todos chiquititos. Y me costó, como les digo, gracias a mis padres que ellos me ayudaban. Mientras yo salía a trabajar, ellos se quedaban con su abuelo. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber.
Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Yo participé ese día del sepelio. La cantidad de habitantes de Puerto Montt era extraordinaria. Alguien me dijo que se calculaban unos 14.000 asistentes al acto. Los funerales fueron inmensos y no permitieron que se lleve en carroza. Se llevó en la mano. Fue muchísima gente, muchísimo, muchísimo, porque era una cadena que no se cortaba con... Era una multitud muy grande. Que nosotros, por lo menos, íbamos llegando al cementerio y la columna de gente te había ido bajando por el regimiento, por ahí. Era muchísima gente. Como yo encabezaba con un grupo de dirigentes de la Central Única, y que hacían señales, que pasar por la plaza. Acepté y pasamos por la plaza que estaba prohibido. No hubo ningún desorden. También en el cementerio participó Salvador Allende, que también era senador de la República. Lloraba mucho la gente, lloraba mucho y... Pero a mí personalmente lo único que pedían que registrara, fotografiara, que denunciáramos todas estas cosas. La gente desesperada, gritando contra carabineros por el hecho sangriento que había ocurrido. Murieron por el... porque no tenían casa y necesitaban su pedazo de sitio para hacer su casa. Entonces, lamentablemente, que se murió la gente. Eso es lo único malo que hubo. Por una persona que dio la orden de desalojo, que fue Edmundo Pérez Zucuy. Siempre se cayó eso porque el que hablaba de la Pampirigüe era igual que si hablara en contra de alguien que poderoso. No se podía hablar. Aquí, para la historia, yo creo, quedó mucho más claro que Pérez Zujo y el gobierno de Frei había hecho una masacre. Y la orden vino del gobierno, nada más. Recuerdo haberlo hablado con el doctor Allende en ese momento, de que era una maniobra política. No era una cuestión de que el dueño del predio haya exigido, como se usó posteriormente, a las autoridades que desalojaran a sangre y fuego, sino que fue una decisión política del Ministerio del Interior de esa época.
uno no puede hacer nada porque la orden vino de arriba y aquí los jefes tienen que cumplir la orden. Si no, no serviría. Porque la orden viene del Ministerio Interior. El Ministerio Interior da la orden al intendente al prefecto y ahí hay que cumplir la orden. Si no, el comandante no serviría, o con coroneles de tiempo, no serviría su puesto. Y el chico tiene que cumplir la orden del jefe. Si no, tampoco serviría el funcionario que ha jurado por la bandera nuestra. Si no, no serviría. Eduardo Frei se molestó porque los otros presidentes provinciales lo único que fueron a la Moneda fue aplaudir. Entonces el de Arica estaba feliz porque ahí había un consejo de Arica, fronterizo, y se había creado ese consejo, entonces tenían dinero y así fueron los halagos. Pero a mí, como me tocó hablar como en el sexto lugar, yo le dije: presidente, yo estoy muy preocupado por lo que pasó en Pampa. Y digo, nombrarle eso fue terrible. A tal punto que me dejó terminar a mí, y cuando terminé de hablar, él se paró y sin decir nada se retiró de la reunión y se fue. Y como al cuarto de hora volvió y nosotros quedamos en silencio. Todos ahí, diputados, senadores, dirigentes, quedamos en silencio. Y al rato vuelve Frei y me dice: quiero hablar contigo. Porque Frei lo tuteaba uno. Quiero hablar contigo. Así que nos fuimos a una pieza aparte. Y recuerdo perfectamente, me puso la mano en el hombro y me dijo: Sergio, yo estoy muy, muy sentido por lo que ocurrió en Pampa Yigüey. Yo los comprendo a ustedes. Y lo lamento mucho, pero yo sé que usted ha sido terrible. Yo le dije: sí, presidente, para nosotros sigue siendo terrible. Tenemos una campaña presidencial a puertas y estamos con este problema. Entonces me dijo: yo me retiré de la reunión porque salí a llamar al ministro de la Vivienda para que te diera una audiencia. Así que mañana, a primera hora, a las 9, tiene una audiencia. Entonces quiero que le cuente todo lo que tú deseas que se haga en Puerto Montt para mejorar la vivienda, si hay que comprar más terreno. Y Pérez Ujovis trató de minimizar esto. Incluso recuerdo que hubo varios heridos que murieron posteriormente. Entonces, usó ese, como que había que tener respeto por las víctimas, que nada de fotos y todo eso. Y nosotros salimos a la calle, hubo una manifestación, me acuerdo. No recuerdo el día, pero reclamándole a Pérez Ujovis que esto se tenía que conocer. Repercute con hay una gran respuesta nacional, porque si bien es cierto, las masacres anteriores han tenido repercusión incluso con paros nacionales, pero donde la opinión pública es golpeada con más fuerza por los sucesos de allí, por la forma en que ocurren, por las mentiras, por la forma falsa en que se va dando todo ese proceso y por el asesinato despiadado de la gente. Lo que pasó en Pampa Yigüey fue el comienzo, fue una radicalización del quiebre de la democracia cristiana. Va a determinar entonces ya estos cambios, no solamente en aspecto de la lucha reivindicativa de los trabajadores, sino que también en el aspecto político. Un sector que es el sector de Elwin, que es el sector de la derecha demócrata cristiana, que es el sector de gubernativo. Un sector intermedio que se llamaban los terceristas, que eran dirigidos por Lucho Mayra y eran dirigidos por Bosco Parra, que era un sector que decía: aún la democracia, su líder era Tomich, aún la democracia cristiana puede ser izquierdista, puede hacer revolución.
se creían que no estaba caducada la revolución, y el sector rebelde, que tenía dos sectores también a su vez. Te das cuenta que los partidos son complicados. Tenía un sector que eran los viejos demócratas cristianos, que era mi viejo, que era fundador de la Falange. Estaba Julio Silva Solar, que era casi fundador, un poquito más joven, ¿no? Y el otro que era Alberto Jerez, que era un joven de Concepción, que era senador. Ese sector era el sector de los viejos de los rebeldes, y había un sector de los jóvenes rebeldes que después cachamos que funcionaban solitos los jóvenes, eran bastante pillos, que era el sector del MAPU, cuyo jefe máximo era Rodrigo Ambrosio, y cuyo líder en la juventud demócrata cristiana era el Guatón Correa, que en ese momento sacó una declaración condenando a Pamper y Goya. Y eso fue muy fregado porque condenaba dentro del partido de gobierno, la juventud del partido de gobierno condenaba al gobierno. Posteriormente renunció toda la juventud demócrata cristiana, que era bastante porque renunciaba toda un área del partido, y además un partido que siempre se lucía como partido juvenil. De ahí se fundó el MAU. Entonces, si tú quieres, en cierto grado, no es Pamper y Goyen solo, o sea, Pamper y Goyen ubicado dentro del contexto histórico, ese contexto histórico fue llevando a la Unidad Popular. Pamper y Goyen va a estar ahí junto a otros, como Salvador, como Ranquil, como Santa María de Iquique, etc. Y en general todos esos ministros son ministros que terminan más o menos vilipendiados por la historia. Él fue blanco, yo diría, no solo, yo creo que los disparos, que lo asesinaron, no fueron propiamente esas balas. Él estaba asesinado de antes por una campaña infamante de los diarios y periódicos de esa época, que lo daban como asesino, como el que había ordenado matar a la gente. Víctor Jara le dedicó una canción, Puerto Montt. Yo creo que naturalmente no fue la canción de Víctor Jara la que motivó el asesinato de Pérez Zuco. Eso está aún en discusión. Yo tengo mi propio planteamiento en el sentido que fue un grupo de ultraizquierda que tomó una actitud de venganza política, entre comillas, que, como siempre, en mi opinión, no ayuda de nada a los procesos históricos. O sea, en vez de hacer avanzar, hacen retroceder. Y fue el caso acá, concreto. Hacia el año 69, 70, el movimiento de izquierda revolucionario que había realizado algunas acciones armadas, fundamentalmente expropiaciones de bancos o recuperación de algún armamento, cosas de ese tipo, decide, por solicitud del presidente Allende, que estaba siendo este candidato todavía en el año 1970, de parar todas las acciones de propaganda armada, expropiaciones de bancos, etc. Porque evidentemente ya en el año 70 se constataba de que se estaba produciendo una gran confluencia de amplios sectores populares tras la candidatura del presidente Allende. En ese momento hay dentro del MIR y en sectores otros grupos adyacentes la idea de que no se debía detener estas acciones armadas y de que había que continuar, porque se suponía de que Salvador Allende no era un revolucionario, era un reformista, y que la lucha revolucionaria exigía en esas condiciones la continuación de acciones armadas, cosa que el MIR se oponía, porque consideraba que si bien la Unidad Popular se planteaba un proceso de reformas graduales hacia el socialismo, se había ya configurado una situación prerevolucionaria en que era fundamental apoyar el gobierno popular frente a la reacción, frente a los golpistas, frente a esta derecha que boicoteaba. A raíz de esa diferencia de política, Roland Rivera, que fue militante en Santiago, dentro del MIR, se retira del MIR y constituye este grupo que se llamó la VOP.
la UOP lo que hace es buscar la justificación, explicar esta acción como una respuesta, como una acción de justicia por el asesinato de los pobladores y su familiar, incluso, digamos, una guagua, digamos, en Puerto Montt. Entonces, pero yo no creo de que ni eso justificaba, digamos, porque si hubo represión, lo que sí era necesario era buscar los responsables de esa represión y llevar a cabo un proceso de enjuiciamiento de los responsables, ya que estábamos bajo un contexto político que era de un gobierno institucional, de gobierno de Salvador Allende, etc. Y el asesinato de Pérez Zukovich, que es consecuencia, digámoslo, directa o indirectamente de Pampa Irigoyen, eso va a significar que Democracia Cristiana ya con cama y petaja, Taca se va a la oposición, se une con la derecha y empieza entonces a tener una actitud cada vez más enconada contra la unidad popular. Primero, el asesinato de Pérez Zukovich es condenable, como todo asesinato, por empezar. Y segundo, usted es la estupidez más grande, o sea, fue fatal para Allende. En nada favoreció el avance del movimiento popular y revolucionario en Chile. Por el contrario, fue también utilizado como justificación de los grupos de derecha más radicales. Yo creo que Pampa Irigoyen es un hecho que influye hasta el golpe de Estado. Termina avalando el golpe de Estado, termina prestando ministros para el golpe de Estado. O sea, ¿quién puede negar que Elwin estuvo con el golpe de Estado? Sí estuvo con el golpe de Estado. Todos sabemos que los altos dirigentes de la Democracia Cristiana van a ser los generales civiles del golpe de Estado. ¿Pero quién tú crees que paga todos los procesos históricos? ¿Cuál es el burro carga la historia? ¿Las clases pobres, po? Y esos quedan ahí nomás, po. ¿Quién sabe los nombres? Algunos. Tú puedes ir a Punto Final, ya sabes, puedes saber los nombres seguramente. Esos nombres quedan absolutamente anónimos. Y ya la condena de Héctor Jara, si tú quieres. Que en el caso de Pampa Irigoyen fue importante, ¿no? Una canción que todavía se canta. Usted debe responder, señor Pérez Zukovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Yo pienso que la historia de Puerto Montt y de la población alta tiene una historia propia. Y hay sangre caída en esta tierra, en esta población. Para ser bien sincero como ciudadano chileno y de este puerto, de Puerto Montt, no debiera olvidarse nunca. Debiera quedar ahí algo que se vea que fallecieron tantas personas por tener donde vivir. Y quería tener mi casa. Y pasó lo que pasó. Bueno, eso lamentable porque nosotros hemos conocido de la gente, nuestros pobladores. Así que harto fuerte fue para nosotros también. Estábamos compartiendo con ellos. Nosotros tuvimos primero de las tomas, hacíamos turnos arriba, pero pacíficamente,
incluso lo cuidábamos ahí para que no entre, no haya desorden. Nosotros incluso nos servían café en la noche los populares. Bueno, yo pienso que siempre lo vamos a recordar los que somos los malos, por lo menos los familiares, que los pocos que vamos quedando, porque el resto de la gente ya no se acuerda. Lamentablemente no pudimos ganarle a las mensalletas y eso. Y ese recuerdo lo voy a tener mientras viva. Para los que quedamos en este momento todavía, ese sacrificio valió la pena. Porque hoy día este terreno es mío, propio. Está con nombre y apellido. Y aquí no me voy a ir nunca. Aquí me moriré. Y esto quedará mis hijas, mis hijos, mis nietos. Y un recuerdo que van a tener ellos de parte mía. Los recuerdos fluyen y vuelan por las mentes de los seres. Hoy, a 4 décadas de los hechos, no hay elementos visibles que recuerden lo sucedido. No hay nombres de calles, ni una placa, ni actos de conmemoración. Sin embargo, la historia es flexible. Los relatos inconexos en las bocas de la gente, los recuerdos, la aterrizan, la afectan, la sensibilizan. Hoy se conmemoran 40 años de los hechos de marzo de 1969. Me conmueve que estas personas murieran en un crimen tan alejado de la cordura. La vida humana en la misma escala que la defensa de un pedazo de tierra. Y se costó la vida de 10 pobladores de distintas edades. Por aquellos años ya comenzaba la migración campo y ciudad, y matrimonios jóvenes reclamaban por tener un techo propio donde la palabra hogar tuviera sentido. Somos hoy la población Manuel Rodríguez, que recuerda a sus mártires que con su acción heroica hicieron que todo el aparato del Estado se cuestionara acerca de la justicia y política. Hay familiares de las víctimas, unos pocos sobrevivientes y algunos curiosos. Ningún medio de comunicación, ninguna autoridad. Pero los recuerdos son persistentes. Los niños y jóvenes del barrio construyen su memoria. Fuente del diálogo futuro, reserva de los sueños y esperanzas.